Hello, 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 hello. Good evening, good evening. Hello, Good teacher. evening. Good Good evening, evening, teacher. teacher. Hello, hello, good evening. Welcome. Nice to see you. Hello, teacher. Hello, hello, hello. Hello. Let's start. So nice. My goodness, hoy sí que vinieron puntuales casi todos, right? Nice. So, but still we have people missing, right? But we are about to start because it's, you know, time to complete the last part that we have. Today we are going to start the last section, and we will try to finish, right? In these 3 days, but of course we can do it because we have class tomorrow, Wednesday, and also the last class will be on Thursday. So basically we are going to finish the last unit in these 3 days, okay? So let's wait a few more minutes. Hoy voy a pasar la asistencia algo rápido porque necesito que cubramos lo que nos hace falta, right? But still we have people missing, but we will do it, okay? Even though I will have to review the attendance one more time at the end. So thank you for your cameras, for the ones that are already with the camera on. Let's see, my goodness, what's going on with this page? Attendance is right here. No sé qué pasó aquí. Quizás tiene problemas la página de inglés corporativo. No. So it's working. So let's start. No, it's not. Me da un error acá cuando quiero ingresar a la plataforma. Ya nos está mandando para vacaciones, teacher. Sí, definitivamente. Merecidas, right? We deserve the vacations, pero no, sí está trabajando, pero está como bien lento. Okay, let's see, we are 20, so let's start with the attendance, okay? So, vamos de una vez para aprovechar el tiempo. Please, let me know if you are here. Deje ver aquí qué dice. Yeah, the 7 is today. Alison, Daniela, are you here? Alison, Daniela, no. Ana Marisol. Present, teacher. Nice. Ana Patricia. I am here, teacher. Very good. Barbara Alejandra. Benjamin is there. Yep. Okay, permítame que esta cosa no me está escribiendo. Yo pasando la asistencia y no me está marcando nada. Se está como refreshing el page aquí, pero no sé. ¿Qué pasó aquí? Permítanme, déjenme. Permítanme. No es lo malo de tener tantos correos aquí, tantas cuentas, que estoy trabajando con la otra cuenta que no es la cuenta. Y sorry que me han cambiado esto aquí. Yo tenía esto, aquí está. Ok, so ahora sí, dejen ver. Nuevamente, today is the 7th. Ok, Alison,
No. Ana Marisol, sí. Ana Patricia, sí. Barbara, no. Benjamin is there. Brenda, Adrián. Present, yes. Nice. Brenda, Isabel. Present. Nice. Brian, Steve. Present. Nice. Carlos William. Carlos William. No. Cesar Alexander. Present, teacher. Thank you, sir. Claudia Itzel. I'm here, miss. Nice. Daniela McGalley. Present. Nice. Edgar Fernando. Edgar, no. Elisa Arely. Present, miss. Nice. Elsie Patricia. I am here, teacher. Nice. Freddy Jose. Present. Nice. Griselda. Good evening, teacher. Gracias, Lisette. It is Janet. Present, teacher. Nice. ¿Por qué no me deja? Jacqueline Liliana. Present. Nice. Otra vez, espérenme, que está fallando el internet. Se está intentando restablecer la conexión. Por eso es que estoy marcando según y se queda ahí la esta cuestión pensando. Bye. Iris, sí está. Jacqueline Liliana, sí está. Iván y Stephanie, no, ¿verdad? Creo que Iván y Stephanie ya. Janet Jacqueline, por ahí la vi que estaba entrando. I'm here, teacher. Nice. Let's see, Janet Carolina. Present, teacher. Okay, Jennifer Noemi. Jennifer Noemi. ¿Dónde está? Voy a conectar aquí los datos porque el internet está bastante malo. Aquí hasta me da menos barritas de lo normal. Bueno, déjenme tener aquí a la mano el link de nosotros por cualquier cosa, porque sí está como parpadeando ahí demasiado el router. So, sorry, pero sí creo que me escuchan, right? So, voy a poner la cámara, tal vez no falla tanto. Yes. Okay, so, sorry, que I don't know what happened with the internet, probably it's... You know, it's not working as I would like, but we have to work. Let me share the screen right here. Carlos William Valdez. Teacher. Hola, hola. Fíjese que me está fallando la internet. Ahí por cualquier cosa. Jennifer Noemi. Sí, solo estaré de oyente porque si pongo la cámara se me corta. Vaya, ¿y si le puse asistencia? Carlos William Valdez, teacher. Ahorita Carlos William, Jennifer, Noemi no le había puesto. Carlos William, veamos, ¿dónde está?
Bien. Let's start. So we are going to start with this. This is the last part that we have for this course. Have you ever write a camu? So have you ever write a camu? No, right. probably not reading. So let's see. Did you understand? Did you get the meaning of this question? ¿Alguna vez has montado un camello? Uh-huh. Exacto, sí, así sería como la traducción, right? ¿Alguna vez has? O sea, le está preguntando del pasado, del momento. No sabemos en qué momento usted, no digamos un camello, digamos un caballo, algo más real para nosotros, right? But have you ever? So that time, have you ever, that is the new tense, right? The one that we start talking yesterday about the participles, right? So this is something that we will see deeply later on. But this question, this is in a structure that you see in the question is the present perfect, right? El presente perfecto, que más adelante vamos a ver más detalles. Y eso que esto es nada más una pequeña introducción, right? So about the tense, but have you ever, right? ¿Alguna vez has? No dice, ¿te montaste en un caballo ayer? ¿Te estás montando en un caballo en este momento? ¿Te vas a montar en un caballo mañana? No, right? ¿Alguna vez? No sabemos si cuando usted era niño, si cuando usted estaba recién nacido, si ayer, si hace un momento. So, el tense right here about the participles or the participle or the perfect tense. So means like a time that is starting in the past but continue in the present. Okay, but let's start with the introduction that we have right here. So it says right here, a guide to entertainment. A guide to entertainment. So that's the information that we have right here. Fun things to do. Okay, so fun things to do. Okay, so let's see. Ana Patricia, please help me out with the reading with the activities that we have right here, please. Okay. A guide to entertainment. Sing in a karaoke bar. Go to an internet cafe. Try mountain biking. Go ice skating. See a live concert. Okay, very good. So, a guide to entertainment, right? So, seeing in a karaoke, right? In a karaoke bar. Go to an internet cafe. Try a mountain biking. Go ice skating. And see a live concert. So, these ones are like fun themes to do, okay? So which one do you prefer? Let's see, Ana Marisol, from all these five activities or themes to have fun. So which one do you consider that is the most interesting for you? Sing a karaoke bar. Okay, sing in a karaoke bar. Okay, so probably, yeah, you like music, so you will be like, you know, singing, right? Nice. Let's see, what about you, Brenda Isabel? Which one is like the most interesting for you? Go ice skating. My God, that would be interesting, but that would more interesting. Dangerous as well, right? That would be like a
extreme sport, right? So go ice skating, but that would be nice. So that probably it's something that you will never do in El Salvador, right? You need to go to a different country to practice that sport. Let's see, Cesar, what about you? Which one it's like the most important one for you, or the one that it's calls your attention? Yes, for me it's triathlon in bicycle. Oh, that's nice. Also like a extreme sport, right? Mountain biking. It's not easy. You have to be very have a lot of energy, being in good shape. Si no hay que desmayado, right? So nice. Brian, Steve, what about you? Maybe see a live concert. Oh, very nice. See a live concert, especially if you are like really close to the place where the singer is, you know, doing the concert, right? You, if you are far away, I guess I think it's not like so interesting, but when you are like really close to the artist, that would be amazing. So nice. So let's see, this one is the way that start this section. Okay, we have a few questions right here. So from which activities have you ever tried? So which activities have you ever tried? So this is the present perfect. Let's see, vamos a preguntarle a Benjamin. So which activities have you ever tried from these five, Benjamin? Singing in a karaoke bar. Oh, really? That's true. That's nice. Singing in a karaoke bar. Okay. Yeah. That's interesting. my goodness. I can imagine. Okay. So the structure right here is the important thing. The WH, eso ya usted se lo puede. Okay. Lo nuevo tal vez que usted puede estar viendo es esta estructura. ¿Qué es este verbo? ¿Cuál es la forma presente de este verbo? Intentar. Mm-hmm. So, spell in English the simple present form of this verb. ¿Quién lo puede deletrear? Me. Go ahead. T-R-Y. There you go. T-R-Y. So, esa es la forma presente. The past of this verb, which one it is? Tried. Spell it. T-R-I-E-D. Okay, that's the past. Now the participle. Is exactly the same. Exactly the same. There you go. Okay, entonces aquí es donde yo les mencioné lo de los verbos. Aquí usted no me va a poner el verbo en forma presente ni en pasada, sino que en participio. Para hacer esta pregunta, yo le estoy diciendo, ¿cuál de estas actividades usted alguna vez ha realizado? En palabras bien salvadoreñas, ¿qué ha hecho usted esto, right? ¿Qué has hecho? Pero el have you tried, está hablando de tiempo pasado, pero no de ayer, y que ya ayer se acabó. Ese sería el simple past, right? So this one, it's time that no sé en qué momento de su vida pudo haber pasado, pero pasó. So that is the tense, right? The tense, the participle. Which activities would you like to try and why? So we already answered that. Make a list of other activities you would like to try. So then we compare with it. Class. So let's continue. Okay, let's see. A visit to New Orleans. Mm-hmm. A visit to New Orleans. Okay, so veamos aquí esta pequeña conversación between Jen and Todd, right? Jen and Todd. It's great to see you, Todd. Have you been in New Orleans long? Just a few dates. I'm really excited to be here. I can't wait to show you the city. Have you ever been to a jazz club yet?
Yeah, I already been to one. Oh, well, how about the riverboat tour? I have already done that too. Have you ride in a streetier? They are a lot of fun. Actually, that's how I got here today. Well, is there anything you want to do? You know, I really just want to take it easy. My feet are killing me. Okay, so nice. This is the conversation right here. So, do we have new words right here? ¿Se entiende esta conversación? I have one. Mm-hmm. Go ahead. Streeter. What does it mean? Mm-hmm. Streeter. Have you ever ridden in a streeter? So, no sé qué país. Ah, New Orleans. Okay, New Orleans. Uh-huh. So, look at the picture. I don't know if you are able to identify right here in the back. The streeter. No sé si ven ahí en la imagen, pero ahí está. Tengo pésima vista. Necesito lente. La imagen esta, pues, no ayuda mucho, pero es este carruaje, yo no sé. Ajá, carruaje, iba a decir. Exacto, yo no sé cómo decir. Nosotros no tenemos eso en El Salvador, right? Nosotros tenemos una carreta, pero no es una carreta. O sea, para ellos es como un transporte oficial, digamos, lo que puede equivaler a una mototaxi, tal vez para nosotros, ¿verdad? Usted ve una mototaxi y ya lo ve de lo más normal. Igual en este, para ellos, ese tipo que va con los caballos ahí y va, lo llevan y lo traen a donde usted quiera, right? So, la palabra es streeter o streetcar. No, streeter. Tier. Rueda. Yo no tengo pésima vista. Oh. Sí, yo sé, y esta imagen. Yo tampoco veo. Y son caballos los que están ahí. No, es que aquí se mira que va el señor, aquí va como el carruaje y aquí va el que los conduce, ya los caballos que van ya no se logran ver, pero sí. Ah, sí, ya lo identifiqué. Solo la parte de atrás. Ajá, con solo el se conductor, mira. Va. Sí, exacto, ya veo que todavía miran. Ajá, Elsie, Patricia. Teacher, donde dice riverboat recorrido. Where it says which one? Donde dice about a riverboat tour. Ah, well, how about your riverboat? Riverboat. Eso sería como un tour en canoa, algo así, ¿verdad? There you go. No es recorrido. El tour, sí. Mm-hmm. Ok, aquí él dice. Ah, bueno, pues como le está ofreciendo, mira, ya hiciste esto, ya. Ya hiciste tal cosa también. Entonces aquí le dice, bueno, ¿qué te parece un paseo en bote por el río? O sea, si yo lo traduzco literal, ¿verdad? Pero el river boat es como una canoita, ¿verdad? Que va en el río y le dan el tour cuando usted anda conociendo un lugar y lo llevan y lo traen, ¿verdad? Entonces... ¿Y dónde? Uh-huh. Perdón, teacher, donde dice streetcar es tranvía. Streeter, right here, es este carruaje, ¿verdad? Le dice, have you ever ridden a streeter? ¿Alguna vez te has subido a o has conducido en un carruaje? Teacher, ¿y por qué se pronuncia streeter? That's tier, de rueda, streeter. Ah, es Sí, es que no se logra ver bien, but it's streeter. Okay, gracias, teacher. Thank you. Okay, no problem. So, veamos si le doy traducción a esto, que no es lo que
ideal estar traduciendo, pero usted tiene que entender el tiempo gramatical, ¿verdad? En el que yo estoy hablando, es como el pasado, pero no es pasado. Dice, es fantástico verte, verte, ¿verdad? It's great to see you, nice, como nice to see you, right? Todo el nombre. ¿Alguna vez has estado, have you ever been in New Orleans long? ¿Alguna vez has estado en Nuevo Orleans por mucho tiempo, right? Como por un tiempo largo. Y le dice, just a few days, solo un par de días. I'm really excited to be here. Estoy muy emocionado de estar aquí, le dice. I can't wait to show you the city, le dice el otro. No me aguanto por mostrarte la ciudad porque ha llegado, ¿verdad? Como turista. Y le dice, have you ever been to a jazz club yet? ¿Alguna vez has estado en un club de jazz? Le pregunta y le dice, yes, I have already been to one. Y él le dice, ah, sí, ya he estado en uno. Como la otra está emocionada que le quiere mostrar, pero este le sale como, ah, sí, eso ya lo vi, eso ya sé que ya fui. Ok, él viene después y le dice, oh, well, how about a riverboat tour? Bueno, le dice, ¿qué tal un paseo, un tour en un bote sobre el río? I already done that too. Bueno, le dice, eso ya lo hice también. Y después le dice, have you ride a street here? ¿Y ya te subiste o ya montaste en ese carruaje? Ellos son muy divertidos, right? They are a lot of fun, son muy divertidos. Y viene y le contesta de manera rara, right? Actually, that's how I got here today. Bueno, básicamente le dice, esa es la forma en la que me vine para acá ahorita. O sea, que ya todo lo que ella le está mencionando, él ya lo puede, ya lo hizo. Le dice, well, is there anything you want to do? Entonces al final le pregunta, bueno, ¿habrá algo que te gustaría hacer? Y viene y le dice, tú sabes, I really just want to take it easy. Realmente solo quiero estar como relajado, ¿verdad? Take it easy es como así, sin estar haciendo nada, solo quiere estar ahí, tal vez sentado, viendo gente pasar, sin estar haciendo ninguna de estas actividades. ¿Por qué? Le dice, my feet are killing me. ¿Qué quiere decir eso? Mis pies están matándome. Perdón, sí. My feet are killing me. Mis pies me están matando. O sea, él ya anduvo en un club de jazz, ya se fue al tour en el bote, ya se subió a sus carruajes. O sea, él ya está cansado del poco tiempo que lleva en el lugar. Entonces él dice que ya solo quiere take it easy, ok, estar tranquilo, relajado, porque le duelen mucho los pies. Ok, so nice. Let's see. Present perfect. No, creo que no se ha visto el present perfect anteriormente. Ahora, si usted ya lo tiene en mente o lo ha visto en algún otro lugar, pues probably you have the idea. Present perfect, ok. So, hay una imagen que tengo por aquí, solo déjenme que lo encuentre. Si alguien puede poner ahí un mensajito en el grupo de WhatsApp para identificarlo, porque me ha perdido. Please, para enviar esto, porque eso es lo que yo quiero que... Hay como una imagen donde están como unas flechitas que quisiera que vieran para identificar el tiempo gramatical, pero qué malo está el inter aquí. No me cargan estas cosas y como las tengo en nube. So, present perfect. Y aquí solo lo pone con el already o el yet. Pero we need to know what is exactly the present perfect, okay? Tal vez usted ya ha escuchado hablar del presente perfecto.
Permítanme que esto no quiere cargar. Quiero ver si me conecto al Wi-Fi otra vez y ver si así. Permítame. Present perfect. Yo les voy a compartir una imagen que eso está todavía más avanzado, pero o sea, vaya de una vez y aunque no lo presente aquí el libro, usted ya puede irse adelantando en eso. Este es lo que yo me... Vaya, creo que alguien me puso algo en el WhatsApp. No, nadie ha puesto nada. ¿Dónde está el grupo? De alguien un mensajito en el grupo de WhatsApp, please, porque tantos mensajes y tantos grupos. Gracias. Thank you, Carlos, Claudia. Que se me hace, no se imagina, y todos se llaman igual. Ay, no. Me confunde esto, tantas cosas aquí. Okay, so, as I told you, probably you won't, we won't cover everything, okay? Pero igual, este... Véalo usted para que ya de una vez vea lo que viene después, porque después viene esta otra parte en el otro módulo. Vean la third picture, the one that is with the line right there, right? La que tiene como la línea negra. Present perfect, ok. Aquí el libro no lo muestra así, ok. El libro nada más nos lo pone como el already y el yet. Present perfect, ok. Present perfect, it's a grammar tense, ok, así como usted se aprendió el verbo to be, el presente simple, el pasado simple, el presente continuo, el going to, que ya lo vieron en módulos anteriores. So this one, the present perfect, it's another grammar tense, right? En español es el presente perfecto, ok, aquí hay dos auxiliares, el have y el has. Para las terceras personas, ¿verdad? El has. Y el past participle, lo que yo mencioné. Aquí el verbo tiene que ir en pasado participio. Si yo quiero decir que estoy hablando en presente perfecto, pero yo el verbo lo digo en la forma base, es un error gramatical, right? So, we need to know the past participle of the verb. And look, we have the past, we have the present, and we have the future. Ok, so, entonces este tiempo, ¿en qué está? ¿En pasado, en presente o en futuro? Está como en todo. No es pasado, no es presente y no es futuro. O sea que este es como un periodo de tiempo más largo. Porque yo le puedo decir a usted, ¿alguna vez usted ha comido? Quiero ver algo extraño. Garrobo. Va, garrobo, vaya, bien salvadoreño, gracias. Conejo, conejo, garrobo. ¿Alguna vez usted ha comido Por garrobo loco. En Aiquash? Yo no sé cómo se come esta cuestión. Pero es algo que usted no lo hace todos los días. Ah, no, si yo todos los días me almuerzo un garrobo, mentiras, ¿verdad? Entonces, yo le hago esa pregunta. ¿Have you ever tried garrobo in Aguaste? Usted pueda que allá cuando estaba chiquito le dieron porque se estaba muriendo y le metieron la sopa de garrobo. Yo no sé, estoy inventando, right? Para que usted me entienda el ejemplo. Entonces, pasó allá hace un montón. Pueda que usted casual ayer se echó uno de esos. O sea, el periodo de tiempo del pasado no tiene un final. Ese es el present perfect, ¿ok? El pasado participio. Alguna actividad, incluso más adelante lo van a ver, que se une con el presente. Es decir, que se enlaza.
Porque yo puedo, como les dije ayer, yo puedo decir, yo me comí una comida arruinada y ahora me duele el estómago, right? So, el que me duele el estómago es consecuencia de lo que me comí ayer. So, the action started in the past, but it still is, you know, affecting the present. So, that would be the present perfect, okay? El periodo de tiempo es más extenso. It says right there, these tense expenses and event in the past with consequence in the present, okay? So, la actividad pasó allá, sí, en el pasado, pero tiene efecto o tiene valor o tiene significado aún en este momento que estamos en el presente. Y puede incluso afectar el futuro, pero ya hasta ahí ya no vamos a llegar en este momento. Mire ahí el ejemplo. I have finished my homework. Yo he terminado mi tarea. Y no dice si ayer, si hace un año, si ahorita lo acaba de terminar, pero usted, yo ya terminé mi tarea. She has not been to London. Ella nunca ha estado en London. She has she ever ride the horse? Okay, como la pregunta de nuestra unidad, right? So that would be the present perfect, okay? So what you need to know or what you need to keep in mind, lo que usted tiene que acordarse del present perfect, that is a grammar test, a grammar tense that start in the past, but it still affect the present, okay? Also, what you need to know is that if we want to use the present perfect, we need the past participle of the verb. Eso es lo que usted tiene que tener aquí. Así como usted se aprendió el verbo to be, am, is, are, she is, we are, they are, okay? Y que usted eso ya no lo confunde, ¿verdad? Eso ya está claro. So, the same story right here. Usted tiene que saber que para yo decir algo en el presente perfecto tiene que ser una acción que sucedió ayer, el año pasado, hace 20 años, hace una década, hace un milenio, hace 100 mil años, lo que sea. Pero fue en el pasado, en un periodo de tiempo, en el pasado. Pero tiene consecuencias en el presente. ¿Ok? ¿Qué más tiene que saber? Que el verbo yo lo necesito en pasado participio. Ok, so que los auxiliares que yo voy a usar son have y has para el present perfect. Ok, now, other use adverbs. Aquí vienen los adverbs. Aquí les ponen más en la imagen que yo mandé. Acá el libro solo muestra el already y el yet, pero no son los únicos. Usted puede decir still, just, since, for, never, ever. Ok, pero esto, con estos dos que se aprenda, it's okay. So, y ahí miren, ahí está la fórmula, right? The same story like the other terms, you can create positive sentences, negative sentences, questions, short answers, complete answers. Así como aprendió allá, do you like coffee? Yes, I do. She doesn't like coffee. She likes coffee, ese es el presente, eso lo vio allá como en el módulo 2, eso usted lo tiene que tener claro, ok, so así tiene que usted aprender a crear oraciones en el presente perfecto de manera positiva, negativa y pregunta, vamos a ver si nos da el tiempo para hacer un par, so we have affirmative, negative and questions, y ahí está la fórmula, mire, así es como usted va a ordenar las palabras, usted necesita subject plus have or has, plus the verb in past participle, plus the object. El object viene siendo el complemento de todo lo que yo le voy a poner a la oración. Ok. Negative sentences, the same story. Subject, have, has, y solo le agrego el not. Y ya es negativo. Siempre el past participle del verb y el object. Y for the questions, lo mismo. Invierto, have, has, subject, past participle, y the plus the object, ok, so eso, ahí creo que les mandé otra imagen donde también está la fórmula, ok, y hay unos ejemplos y está ahí el affirmative y ahí hay más ejemplos, pero estos todos son positive, ok, so let's see the ones that we have in the book.
It says the present perfect, it's formed with the verb have plus the past participle, okay? So let's see, Jacqueline Liliana, please help me out with the reading right here, the question and also the answers, please. Have you been to a job club? Yes, I have been to several. No, I haven't been to one. Okay, so es como la misma pregunta que ya vimos allá en la conversación, right? So, ¿alguna vez has estado? Yo no le estoy diciendo, mira, fuiste ayer a un club de jazz. No estoy dando un periodo específico de tiempo, sino que es como una pregunta que no sabemos cuándo, pero que si usted alguna vez, como que yo le diga a usted, have you ever traveled to USA in your life? No sé, le estoy preguntando si alguna vez en su vida usted ha ido a Estados Unidos o ha viajado. Ok, so that would be the present perfect. Y la respuesta igual, recuerde, yo se lo he dicho muchas veces, si a usted le preguntan con el verbo to be, responde con el verbo to be. Si a usted le preguntan con el do, responde con el do. Si a usted le preguntan con el did, responde con el did. Y sucesivamente. Acá le están preguntando con el have. Quiere decir que aquí este está funcionando como un auxiliary, right? Mire la respuesta. Yes, I have. Or no, I haven't. Quiere decir que si yo le digo a usted, have you ever been to Los Angeles? No me va a decir, yes, I do. Imposible, ¿verdad? Porque no estamos hablando en presente simple. Y yo no le estoy preguntando con el auxiliar do. ¿Ok? Por eso usted tiene que entender cuando le hacen la pregunta y ver en qué tiempo le están preguntando, cuál auxiliar están usando para responder con el mismo, ¿verdad? Jamás me va a decir, yes, I can't. ¿Y de dónde va a sacar el can't? Si aquí no hay ningún can't, right? So, have you ever? Yes, I have. No, I haven't. Respuesta simple. Luego ya le pongo el complemento. Yes, I have been to, blah, blah, blah. No, I haven't traveled to, la, 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 la. Okay? So, the next one, Claudia Itzel, the second question, please. Has she ridden in... is street chair? Yes, she's reading in one. No, she hasn't reading in one. Okay, okay. Nice. Has she riding in a streetcar? Yes, she's riding in one or she hasn't riding in one. Okay, so terceras personas, ok, esto creo yo que ya lo sabemos, creo que tengo una imagen de eso, pero igual, creo yo que se entiende que, aquí creo que está, voy a mandar esta para que anoten, hagan sus anotaciones si usted puede, para que lleve ahí en orden sus apuntes, ahí usted va a ver quién es Javi, quién es Has, pero está claro ahí las terceras personas, Juanito, Chepito, Marillita, Menganito, Perenganito, right, un he, un she, un it. Y de ahí todos los sujetos, I, we, you, they, so have. No hay donde perderse. So the third one, has she called home lately? Yes, she called twice this week. No. He hasn't called in a month. Okay. Have they eaten dinner yet? Yes, they have already eaten. Or no, they haven't eaten yet. Okay. Vean los verbos. Miren, todos estos verbos en participio. Y si no me puedo el verbo en participio, ahí sí. Tengo que tener la listita a la mano y buscarlo para ver ahí cómo lo escribo. Right? So, contractions. Como en todo tiempo gramatical hay contractions. ¿Cuál está bueno? Los dos. Mire, es que yo no quiero decir este de I'd, porque no lo puedo pronunciar. I'd.
Si usted me dice I have, es lo mismo. Pero cuando usted esté hablando con un gringo, no le va a decir I have been, le va a decir I've been. Ok, por eso aquí el libro le muestra las contractions, ok. So, you, you're, ok, you have. He has, este creo que ya lo hemos visto. She has, it has, I'd, we have, they'd, we have, haven't, negative, hasn't, ok. So, for a complete list of irregular past, see appendix, aquí ustedes pueden ver extra information. So, contractions are important, ok. Este tiempo gramatical en esta parte quizás es un poco complicado en la parte de listening, porque a veces nos cuesta identificar que la persona está usando la contraction. Y yo pienso que me está hablando en presente simple, pero no, es el presente perfecto. La clave aquí es identificar el verbo. Desde el momento que usted está viendo el verbo en participio, ahí usted identifica que este tiempo es el presente perfecto. Los complementos siempre van a haber palabras como ready, yet, still, las que aparecen ahí. ¿Ok? So, ¿por qué? Porque la pregunta va encaminada a ¿alguna vez usted ha hecho tal cosa? ¿Alguna vez usted ha comido en un restaurante carísimo? Preguntas como esa, ¿verdad? Que no sabemos en qué momento, puedo que sí, pueda que no haya pasado. Did he call home lately? Ok, igual ahí les mandé otros ejemplos, right? So, no sé si está claro esto del present perfect. ¿O hay alguna duda o lo vuelvo a mencionar? Teacher, disculpe la traducción de has he called home lately. Lately. ¿Cómo se dice? ¿Alguna vez él ha llamado a casa? Ajá, ha llamado él recientemente, no sé en qué momento, si hace un año, ayer, hace una hora, hace un minuto, recientemente. Have he called home lately? Ha llamado él recientemente a casa. Ha llamado él recientemente a casa o... Have they eaten dinner yet? ¿Han cenado? Así decimos en español, ¿va? ¿Han cenado ellos aún? ¿Han cenado ellos aún o no han cenado ellos aún? Así sería, ¿han cenado ellos aún? Postre, porque no hay un negative right here. Sí, sí. Have they eaten dinner yet? ¿Verdad? El jet es aún, o sea, como... ¿Aún o todavía, teacher? Las dos son las traducciones. Las dos son traducciones válidas. Lo que pasa es que en español nosotros no hablamos así. Eso es lo que a veces nos cuesta. Porque nosotros en español lo hablamos en pasado, presente y futuro y ahí muere. Y eso que en español hay una gramática aún más extensa que en el inglés. Porque hay más tiempos gramaticales, pero no los utilizamos. Janet. ¿Podría ser, teacher? ¿Han comido ellos ya? Exacto. Palabra bien. Bien. O sea, usted llega y ya comiste vos. Ahí estamos usando nosotros el presente perfecto, pero nosotros mal hablamos en nuestro español. Porque la palabra correcta sería, ¿has comido aún? ¿Verdad? O sea, más gramatical ahí, pero nosotros, ¿y qué onda? ¿Ya comiste? Y ahí no sabemos si comió hace un montón, hace poquito, o sea, es una pregunta que va como en el present perfect. ¿Ok? So, questions? Les voy a enviar... Pero esto no como tarea, sino que el que lo quiera hacer, ahí tengo yo un par de ejercicios bien bonitos, facilitos de el present perfect para que ustedes lo completen. Ok, quiero ver si se los mando ya mejor. O sea, esto no es
mire, si no lo hago, no vengo mañana. No, si yo ni lo voy a revisar. Esto es para que usted practique, vea si capta la estructura. ¿Dónde está exercise? Tengo un montón, pero quiero buscarles uno que le mire facilito. Este está bonito porque le pone el verbo. Normalmente el verbo se lo van a poner en la forma base, pero como usted ya se los puede, y si no se los puede, ahí tiene la listita bien a la mano. Usted busca el verbo en su lista y lo pone en el participio. Bien, ese, como le digo, son que a niños le he dado yo esa listita, pero es así, pero ustedes son como bebés, ¿verdad? Que están ahí aprendiendo, pero hágalo. Ay, que no tengo tiempo, ya hablamos de eso, right? So, nice. Let's continue. My goodness, we have 7 more minutes. So, regular past participles, ¿ok? Irregular past participles. Esto está en la lista de verbos que usted tiene. No todos los verbos son regulares, no todos los verbos son irregulares. No todas las reglas aplican para todos los verbos. ¿Ok? So, esto ya lo vio allá cuando vio el pasado. Allá le explicaron la regla de los pasados. ¿Ok? So, please study this part because cada vez vamos avanzando en esta parte. Y esto tiene que estar, pues, porque no vamos a estar revisando el pasado de los verbos cuando eso ya lo vimos, ¿ok? Look at this question. How many times you done these things in the past week? Write your answers, then compare with a partner, ¿ok? Have you ever cleaned the house lately? Have you ever made your bed recently? Have you ever cooked dinner with your friends? Have you ever do laundry? Okay, have you ever washed the dishes? Bueno, aquí todo lo estoy poniendo con you, pero si yo quiero usar otro sujeto, has she gone grocery shopping? Okay, ¿será que ella ha ido a hacer las compras recientemente? Okay, so we are going to create these questions later. Okay, so complete this conversation. Vamos a ver si nos da el tiempo. Creo que ya no, pero bueno, les voy a enviar la captura y quizá mañana vamos a comenzar con esto. Okay, vamos a solo dejar la captura ahí. Y mañana que iniciemos, vamos a hacer los grupitos. Aquí los hago rapidito y trabajamos esto, porque ya es mentira. Tenemos 4 minutos y tengo que validar la asistencia. Pero traigan mañana la lista, tengan ahí la lista. Si no la tiene impresa, pero digital, como sea, lo importante es que usted tenga una lista de verbos, porque ahí le van a poner el verbo en la forma base, y si usted no se acuerda del participio, pues lo busca ahí rapidito. So, ¿estamos bien? Yes, teacher. Okay. Yes, teacher. Very nice. So I have 4 minutes, but I need to validate the attendance, porque si habían varios que no les puse asistencia. Permítanme, quiero ver quién es. Alison Daniela. Alison Daniela. Bárbara. Carlos William. I present, teacher. Carlos William, usted ya le había puesto. ¿Será que no se guardó o le puse asistencia a alguien más? Sí, yo le dije comenzar la clase. Sí, me recuerdo que le puse, pero no me lo marcó. O alguien más le puse. Quiero ver Brian Steve si está, César si está. Bien, Edgar Fernando. No. Ivania, Stephanie.
Ivania Stephanie. No. Bien. Ellos nada más. Se quedan sin asistencia. Then the rest. You do have the attendance. So, please work in the platform. Espero que todos hayan enviado la información de lo que quedamos ayer, ¿verdad? Los que estaban pendientes. Este yes. día, la verdad que no vi que mandaran alguna información, ¿no? No hay nada prácticamente de este día de parte de ellos. Este, trabaja en la plataforma al que le hacía falta, que son como dos personas que mencioné, pero creo que no, no, no estaban ayer, ¿verdad? Entonces, de ahí los demás ya estaban set. So, we are almost done. So, if you see, we are in the last classes. So, tomorrow it's the almost the last one, the previous as the last one, and then on Thursday will be the last class. So, the attendance, mañana si me acuerdan, les puedo decir en qué porcentaje están para que ya estén tranquilos ya el jueves, que sería el último día, que ya están en el 80 o arriba, y ver si hay alguna persona ahí que necesite unos minutillos. Pero me acuerdan para, ay, se me olvidó que iba a mencionar lo de la asistencia porque ayer llegaban al 80. Ya hoy tendría que amanecer. Esto se actualiza cada 24 horas, entonces lo de ayer aparece ahora y lo de ahora va a aparecer mañana. So, ajá, no questions. No question. Okay. No están asustados, ¿verdad? No están espantados. No se asusten. Pregunta, pero no, teacher. Después de la clase. O ahí en privado por WhatsApp. Sí, escríbame. O sea, a la medianoche yo le voy a contestar. No me voy a espantar que le escriba a la medianoche, pero esas son las horas que ya hay un poco de paz y tranquilidad, porque tengo aquí como, sin mentirles, 380 mensajes, dice ahí el WhatsApp. Entonces, pero siempre voy a contestarle. Usted escríbame, ¿ok? So, time is over. Appreciate your time and everything. I hope to see you tomorrow. And please study the verbs. Usted se aprende los verbos, ya la hizo. Que no va a estar ahí, ¿y cómo le hago aquí? Ya lo tiene los verbos, ¿ok? So, eso es bien básico para esto del present tense. So, please study the verbs, do your part, do your job, and I hope to see you tomorrow, okay? Okay, teacher. Okay, bye-bye. Good night. Good night, teacher. Good night, take care. Bye-bye.